Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Me alegro mucho de teneros por aquí de nuevo. Quiero saludar a algunas personas que están en el chat, como siempre ahí apoyando. Está por ahí Igerillo22, buenas, ¿qué tal? Y también Defnica FDC. Muchísimas gracias, como siempre, por conectarte a todos mis streams. Y nada, bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va la semana? Yo por aquí muy bien, la verdad que estuve ayer en una conferencia que hubo aquí en Granada, en el sitio donde vivo, sobre inteligencia artificial, que estuvo muy chula y resulta que Salesforce daba una charla ahí, porque Salesforce, bueno, llevan 9 años desde que empezaron a invertir y a investigar en cosas de inteligencia artificial y bueno, es una empresa muy innovadora, siempre intentan estar ahí a la cabeza de todo y estamos haciendo un montón de cositas de inteligencia artificial, así que nada, ponerse las pilas todo el mundo, a aprender porque al final es el futuro, ¿no? Y bueno, de inteligencia artificial para developers, lo que sí que hay que podéis probar, que creo que lo he comentado en algún stream, es una extensión de Visual Studio Code que se llama Einstein for Developers, que lo que hace es como ayudarte con la generación de código y demás, que está en beta, pero bueno, se puede probar y se le puede echar un ojillo. Si queréis, el próximo día lo vemos, que ya como ya voy a terminar con el tema de DevOps, creo hoy, pues si queréis el próximo día le podemos echar un ojillo a eso, ¿vale? Quiero saludar también a Pericles, que está en el chat. Muchas gracias por conectarte. Muy bien, bueno, pues preparados para nuestro último día de DevOps, preparados para terminar nuestro flujo end-to-end. Espero que sí, porque yo lo estoy y ya hoy os voy a enseñar, bueno, pues lo que sería terminar el flujo que estábamos haciendo y enseñaros una herramienta que podéis utilizar para implementar todo esto que hemos visto de una forma como más sencilla, que se llama DevOps Center, ¿vale? Que es una herramienta de Salesforce, es gratuita y para casos así sencillos o proyectos en los cuales no haya nada, es súper fácil de adoptar y está guay, ¿vale? Os lo enseño hoy. Bueno, ¿qué me contáis por el chat? Decidme si habéis probado DevOps Center, si no, si tenéis alguna duda de los capítulos anteriores, me vais diciendo por ahí, ¿vale? Quiero saludar también a InsectoDev, que se acaba de conectar. Yo estoy muy bien, espero que tú también. Aquí estaba contando cositas de lo que vamos a ver hoy y también de lo que podemos ir viendo en los siguientes capítulos. Igual me meto en el tema de inteligencia artificial y os enseño lo que tiene Salesforce y demás en lo que estamos trabajando, que está bastante chulo, ¿vale? Aunque no soy la más experta en este tema, pero bueno, estoy aprendiendo poco a poco y creo que todos vamos a tener que aprender. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla, esta de aquí. Y repasamos por dónde íbamos, ¿vale? ¿Qué hicimos el otro día? A ver, habíamos montado nuestro pipeline, ¿no? Y habíamos empezado a crear una funcionalidad en una orden de desarrollo. Habíamos creado una rama que contenía esa funcionalidad y un pull request para mergear todos esos cambios a la rama de integración, ¿vale? Y entonces estuvimos viendo que aquí en GitHub y también en cualquier otro servidor de control de versiones como Bitbucket, etcétera, va a ser parecido, ¿vale? En GitHub podemos encontrar un montón de funcionalidad que nos va a mejorar mucho nuestra vida como desarrolladores y va a mejorar mucho la calidad de nuestro código y la rapidez del ciclo del desarrollo de software, ¿vale? Nos va a hacer mucho más ágiles. Entonces, ¿qué podemos hacer en GitHub? Pues podemos hacer los code reviews que estuvimos viendo, estuvimos también cómo implementar flujos de CI/CD, bueno, de CI en este caso, ¿vale? Integración continua. Y bueno, y esto no me funcionó, antes lo he estado mirando, creo que es porque no me copié bien el package.json, me copié solamente, lo voy a probar a copiármelo, ¿vale? Y si no me funciona, pues no pasa nada, seguimos.
Me copié solamente la carpetilla esta de .github y no me copié bien el package.json. Voy a copiar un momentillo y voy a probar así a ver qué pasa, ¿vale? Recordamos que para mandar mis cambios me venía aquí, o lo puedo hacer por comandos en Git, para comitear pues las cosillas que voy cambiando, ¿vale? Y aquí siempre hay que ponerle un mensajito, por ejemplo, dead package.json. Y podemos hacer con un push que se hace con esto, ¿vale? Voy a ver si así me funciona ya y podemos mergear la rama, y si no, pues le quito lo de CI/CD y a volar. Que eso ya vimos cómo se implementaba en un capítulo anterior. Vamos a ello. Venga, a ver si se lanza. O sea, tú cada vez que subes un... Si tienes definidos flujos de CI/CD, cada vez que haces un commit, si ese flujo está diseñado para lanzarse cuando creas commits, cuando subes commits, pues se ejecuta, ¿vale? Eso era, si os acordáis, aquí en el CI/CD tú defines cuándo se va a ejecutar en los flujos, ¿vale? En los pushes, por ejemplo. Más que un commit, un push. ¿Y por qué no se está ejecutando? Pues no lo sé. Vamos a ver. Sí, se ha ejecutado y ha fallado, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer directamente lo voy a borrar. Me da aquí un error raro que me dice npm CI command. Solo se puede instalar con un existing package log.json. Pues creo que sé lo que me está fallando. Creo que lo que me está fallando es que yo aquí en mi repositorio debería hacer npm install. El npm install me va a crear un fichero package log.json, que eso lo que contiene es como mis dependencias, o sea, las dependencias de mi proyecto, pero ya con las versiones bloqueadas, o sea, como bloqueadas, ¿vale? Con la versión exacta que mi paquete o que mi código necesita, utiliza. Sin embargo, en el package.json pues puedo definir como rangos, ¿no? Puedo decir, me gusta a partir de la versión 3.3.1, ¿sabes? Puedo definir como rangos de versiones. Sin embargo, el package.log.json se va a bajar todas las dependencias y se va a generar así, ¿no? Voy a probar a comitearlo, que yo creo que con esto ya se debería arreglar. Y si no, pues paso, ¿vale? Porque esto la verdad que no lo he mirado. Y ya lo vimos en el otro capítulo. Vale, pues voy a subir el cambio. Y vamos a ver por aquí. Oye, estáis muy tranquilitos en el chat, no me decís nada. Estáis todos liados trabajando, ¿verdad? Está por ahí, anda, Lilian Stray, me alegro mucho de verte. Y está por ahí Matt Pratoni. Igualmente, me alegro de verte. Muchas gracias por conectaros a todos. Y bueno, pues por aquí seguimos. Y muchas gracias también a Rookie Programmer, que me acaba de seguir. Rookie, estamos aquí aprendiendo a programar en Salesforce, ¿vale? Llevamos ya 46 capítulos, pero bueno, aquí estamos avanzando poquito a poco y yo creo que seguimos haciendo cosas interesantes. Saludos desde Costa Rica. ¡Ay, qué guay Costa Rica! Estuve allí una vez estuve de vacaciones y la verdad que me flipo, porque la naturaleza que tenéis allí es impresionante. Vamos, recuerdo que estuve en un sitio que se llamaba Bosque Verde o Monte Verde o algo así, que es el sitio más bonito donde he estado en mi vida. O sea, yo recuerdo estar allí en el monte ese con una selva, unos árboles, bueno, que fue aquello una pasada. Así que vives en un país muy bonito, Rookie. Dice que ahora está caro. Uy, cuando yo fui era caro ya el país, que me sorprendió un montón porque era más caro que España. Yo fui por lo menos hace ya 7 años o algo así. O sea que ahora pues tiene que estar carillo también. Pues mira, hay un programador de Salesforce que es de Costa Rica, que es un mega crack, que se llama Pablo González. ¿Vale? Te lo voy a enseñar por si lo quieres seguir en LinkedIn, porque el tío, además, en todo el tema de DevOps, que es lo que estamos viendo ahora, es, vamos,
lo más. Y es de Costa Rica. Vive, creo que en Irlanda, por ahí. Pero es de Costa Rica, es tu compatriota. Muy bien. Voy a refrescar esto. No, no sé si me ha funcionado. No, no me ha funcionado. Vale, bueno, no me ha funcionado por otra cosa, ¿vale? No me ha funcionado porque uno de los pasos que yo tenía en mi job era verificar que el código está formateado en base a unas reglas que yo especifique, ¿vale? Y yo ni me he copiado las reglas, ni me he copiado nada, pero bueno, ya voy a pasar de eso porque ya os digo que esto ya lo expliqué, ¿vale? Lo que sí voy a hacer es que quiero que veáis qué pasa cuando hay un conflicto, ¿vale? Entonces, lo que sí voy a hacer es que ahora, sin yo llegar a mergear esta rama, nos vamos a imaginar por un momento que yo soy otro desarrollador trabajando en ese proyecto y me voy a crear una rama nueva a partir de main, ¿vale? Me voy a cambiar a main, que es una rama que está, bueno, de hecho, me voy a cambiar a integración, que es la rama a la que estoy intentando hacer el merge, que está como más antigua, no tiene mis cambios estos que he hecho aquí en esto de crear las plagas, ¿vale? Porque no los he llegado a mergear, todo eso lo tengo subido al repositorio de GitHub, pero no lo he llegado a mergear. Y entonces, aquí, a partir de esta rama, me voy a crear una rama nueva y voy a intentar cambiar algo para que me salga un conflicto, ¿vale? Voy a poner aquí prueba conflicto. Y a ver, que recuerde yo qué hicimos aquí. Pues aquí, por ejemplo, tocamos... A ver, estos son ficheros nuevos. Vale, pues el permission set que lo tocamos... Lo voy a intentar tocar a ver si me da algún tipo de conflicto, ¿vale? Voy a, por ejemplo, esto que pone label plants app. Voy a buscarlo, voy a intentar tocar algo por ahí a ver si me da algún tipo de conflicto. Hay veces que los conflictos, digamos que cuando se hace el merge se resuelven automáticamente, pero hay veces que no, ¿vale? Entonces voy a abrir por aquí mi permission set. Voy a buscar dónde estaba la palabreja esta de plants app. Y voy a meter aquí, pues yo qué sé, unas cuantas cosas, ¿vale? Aunque sean cosas sin sentido, yo las voy a meter para que veamos los conflictos. Y entonces, ahora, estos cambios que acabo de hacer, los voy a buscar por aquí, que es este, el cambio del permission set, cambio conflictivo. Y lo voy a comitear y lo voy a subir a... Vale, me pone que errores. Es normal que me diga que errores porque eso que he escrito no es nada. O sea, no es nada que funcione. Pero bueno, ya está. Es para hacer una prueba, me vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora, que ya he subido esa segunda rama, es que voy a crear otro pull request como si yo fuera otro desarrollador. No sé por qué esto se me... A ver... No me deja hacer scroll. Vale, voy a crearme un pull request de esta rama y vamos a hacer el pull request a integración, ¿vale? Aquí tengo mi cambio conflictivo, que sería este de aquí. Entonces, si yo ahora mergeo esta rama, por ejemplo, antes que la otra, ¿vale? Vamos a poner que esto está correcto, ¿vale? Alguien me ha revisado mi código... Y, bueno, no lo puedo aprobar porque yo soy yo misma, pero bueno, suponemos que alguien lo ha aprobado, ¿vale? Pues esto ya se debería poder mergear. Esto de mergear a mí me sale activo porque no tengo puesto, digamos, ninguna cosa que bloquee el merge. Pero tú puedes bloquear los merge si no han pasado los jobs de Continuous Integration, si no hay un approval para para este pull request en concreto. Por ejemplo, si tus tests no han llegado a la cobertura de código que tú necesitas, ¿vale? Cosas así. De todo eso tenéis muchos ejemplos en las sample apps que lo digo siempre,
¿Vale? Entonces voy a mergear el pull request este. ¿Qué pasa? Que ahora mi rama de integración ha cambiado, porque mi rama de integración tiene ahí cambios que no estaban antes de que yo crease la rama esta con los cambios que hice el otro día, ¿vale? Entonces aquí puede ser que me salga algún tipo de conflicto. Igual no me sale porque no estoy editando directamente la misma línea, ¿vale? Pero si no me sale, ahora hacemos una prueba editando exactamente la misma línea. Voy a probar a hacer aquí merge, a ver si me deja. Vale, bueno, pues no me ha dado un conflicto porque no era exactamente la misma línea, lo que os digo, la que estaba editando. Pero si hubiera editado exactamente la misma línea del mismo fichero, entonces aquí me hubiera salido un mensajito diciéndome, hey, que hay conflictos, ¿vale? Y entonces los conflictos los puedes arreglar desde tu copia local del proyecto o, si quieres, desde el propio GitHub hay una forma también de arreglar conflictos, ¿vale? Creo que, no sé si enseñároslo o no. ¿Queréis que os lo enseñe? Ponérmelo por el chat, ¿vale? Si es algo básico que ya conocéis, paso al siguiente tema. Y si no, buscamos una forma de que salga un conflicto. Mientras, quiero contestar por aquí una preguntilla de Halo 5 Rich. Y dice, tengo 6 años usando PHP y Python. Estoy aprendiendo Salesforce, pero me siento saturado. ¿Algún consejo? Bueno, pues primero me gustaría saber por qué te sientes saturado. No sé si es a lo mejor por la parte de negocio, que sí que puede ser un poco cansina para los desarrolladores, o por si es algo relacionado con la programación. Coméntame un poquillo mejor y te digo, ¿vale? Pero bueno, si llevas 6 años utilizando PHP y especialmente Python, creo que, por ejemplo, la parte de Apex y demás no debería ser muy, muy, muy diferente, ¿no? La parte de PHP, bueno, sería más parecido a, no sé, si utilizabas, por ejemplo, PHP para crear páginas, se parece un poquito a las Visual Force. Sí que es verdad que a Lightning Web Components ya nada de nada. Pero no sé, coméntame un poquillo más y te digo, a ver, ¿vale? Lo que, cómo te puedo ayudar. Por ahí Defnica dice, tu amigo Pablo y Nicolás son tan geniales en DevOps. Efectivamente, el otro chico es, que es un crack en DevOps, es Nicolás Boulamy. Nicolás, no, ¿cómo se escribe? Sí, me había salido ahí, este. Nicolás, que este, bueno, Pablo, que os he dicho antes, tiene bastantes cosas de open source, ¿vale? Tiene por ahí una herramienta que se llama Happy Soup, que es para buscar las dependencias que tienen tus metadatos en las organizaciones. Tiene también, a ver, que voy a buscar por aquí, que lo tengo apuntado. Bueno, no sé exactamente qué proyectos más tiene así de memoria, ¿vale? Este es el suyo, pero sí que Salto, que es la empresa en la que él trabaja, tiene muchas cosas. Y luego, esta de SFDX Hardis es la de Nicolás, ¿vale? Que es también un super crack. Perdón que me están llamando. Vamos a poner esto en silencio. Esta de OrgCheck, por ejemplo, estos son todo cosas open source, es de Vincent Finet, que es un tío que trabaja en Salesforce, que también es un crack. Esto es lo de Salto, que os comento, que os he comentado antes. Esto de DX at Scale es otra extensión open source que también está genial, que te da como un montón de scripts y de plugins para que los puedas utilizar en tu configuración de DevOps. Y este lo vamos a ver hoy, ¿vale? El SFDX Git Delta. Vale. Pues venga, seguimos, ¿no? Por aquí me ha dicho Pericles. Dice, no me gustan los conflictos. Creo que todo se puede solucionar dialogando. Yo también lo creo, Pericles.
eso tienes toda la razón. Pero GitHub te da la herramienta para que puedas tener esos diálogos y solucionar los conflictos de forma satisfactoria. Y Lilian me dice que si puedo pasar esa web. Sí, perdona, te la paso ahora mismo. Que es... A ver, espérate, que no la encuentro, que tengo muchas cosas abiertas. La paso por aquí en el chat. Bueno, no lo he copiado. ¿Por qué? Ahora. Ahí la tienes, ¿vale? Devnica FDC me dice si he usado SFDX Hardisk. Mira, no lo he usado porque yo no trabajo en proyectos de producción, ¿vale? Pero sí que... espérate, a ver si lo escribo bien. SFDX Hardisk, creo que es... aquí, ¿vale? Pero sí que le echa un ojo profundo, porque además Nicolás dio una charla en Dreamforce sobre este tema, que fue un breakout de estas que son como más largas y tal, y hizo como prácticas conmigo, entonces sí que sé muy bien de qué va. Y os recomiendo que vamos, que le echéis un ojo. De hecho, la charla está por ahí, dejadme que la busque. Porque sí, mira, está en YouTube. Está en YouTube. Os la voy a poner ahora también por el chat. Bueno, me está saliendo el anuncio de YouTube, pero os la enseño en cuanto se pase el anuncio. Vale, esto fue una charla que hicieron Nicolás y su compañero Jean-Pierre Ritchie, que son los dos de Francia, y grabaron la charla allí en Dreamforce. Y la subieron en su propio canal, ¿vale? Así que os recomiendo que le echéis un ojo porque lo explicaron súper bien. Además, lo intentaron explicar de una manera que no solamente llegue a desarrolladores, sino también a administradores. Todo esto de SFDX Hardisk tiene su forma de ejecutarlo con comandos, etcétera, etcétera, y tiene su forma de ejecutarlo declarativa, porque han creado incluso comandillos para Visual Studio Code y tal, y como interfaces gráficas para que todo el mundo, cualquier persona, pueda seguir las buenas prácticas de DevOps, incluso aunque no sea un programador. Entonces os recomiendo que le echéis un ojo porque está bastante chula. Vale, pues con esto ya vamos a continuar, ¿vale? Se supone que yo ya he mergeado mis pull requests ahí a integración, ¿vale? Integración ya debería tener todo lo que necesito para poder desplegar al siguiente, a ese entorno, ¿no? Porque integración es la rama de integración, pero yo todavía no he desplegado nada al entorno de integración. Que si nos vamos aquí, esta es mi org de producción. Me voy a buscar aquí mis sandboxes. Y tengo por aquí mi org de integración, ¿vale? En mi pipeline, pero yo no he desplegado nada. Entonces, ¿cómo puedo desplegar ahora todos esos cambios a integración? Pues hay tres formas, ¿vale? Primera forma, desplegar todo. Un poco a lo bruto, ¿no? Pero bueno, así te aseguras que todo está bien. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues aquí me conecto a mi org de integración, que no la tengo todavía, no me he autorizado con la org de integración, pero lo puedo hacer en un momento. Vamos a poner integration plans, por ejemplo. Esto no lo veis, pero me ha salido aquí esto para conectarme. Y a ver, que yo mire aquí. Este es mi usuario. Había llamado a la org int, me parece. Entonces el usuario tiene que terminar en int y mi contraseña. Bueno, pues vamos a ver si esto entra. ¡Vamos! Que internet está un poco lento en mi casa últimamente, no sé por qué.
Os vais a reír, pero se me ha cortado internet dos veces porque una rata se ha comido el cable. No me ha entrado, a ver, es que no le he llamado int, le he llamado integr. Bueno, no pasa nada. Integr. Vamos a probar. Venga, ahora sí. Ya se me ha conectado a mi proyectillo. Perfecto. Y entonces ahora aquí ya veo, aquí abajo, que estoy conectada a integración. Y entonces yo podría hacer deploy. A ver si termina esto. Vamos a hacer clear. Creo que sí. Vale, ya se ha terminado, ¿vale? Entonces aquí... ya podría hacer deploy con el sfproject-deploy y había como tres formas que las estuvimos viendo el otro día. Yo puedo decir que me deploye la carpeta entera, le puedo decir que me deploye ciertos metadatos, pero bueno, en este caso sería todo el proyecto, ¿no? Entonces simplemente puedo hacer deploy start, que no me acordaba, espera. Sfproject, deploy, start y desplegar todo. Voy a hacer una cosa, que es una triquiñuela, que simplemente le voy a quitar el cambio ese chungo que había hecho aquí, porque si no, no me va a desplegar. Y voy a borrar todos estos archivos también, porque si no, tampoco me va a desplegar. Descartar cambios. Y este, a ver... descartar cambios. Ah, no, claro, perdón. Lo que tengo que tener son los cambios. Y esto voy a hacer aquí una... Vale, este lo puedo descartar también. Vale, voy a hacer una ñapa, que es que lo voy a comitear directamente a la rama de integración, pero nunca hagáis esto, ¿vale? De hecho, vuestra rama de integración debería estar bloqueada. Eso se puede hacer también en GitHub. Tú pones en esta rama... solo quiero que se pueda subir código a través de un pull request y ya estaría, ¿vale? Muchas gracias, El Lado Loco, por suscribirte, perdón, por el follow. Entonces esto voy a ponerle aquí ñapa, no sé si eso se dice en otros países de habla hispana, pero en España se dice cuando haces una chapuza, algo que no está bien hecho, ¿vale? Y simplemente lo voy a hacer así para que esté mi rama de integración con el código que tengo en local bien hecho, pero no lo hagáis. Es simplemente una cosa que acabo de hacer ahora para solucionar el tema de los conflictos, ¿vale? Entonces, bueno, tengo esto ahí aquí, el código lo debería tener correctamente, mi OR está aquí conectada y ya puedo hacer deploy de mi proyecto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto va a tardar un ratazo porque me va a desplegar todo el código, los 101 componentes que tengo en mi proyecto. Y esto es un proyectillo pequeño que me creé yo, que no tiene nada en realidad. O sea que para un proyecto real, esto pues se puede decir también, como se dice en España, que estamos matando moscas a cañonazos, ¿vale? Y ahora voy a decir cómo se puede hacer eso de una manera un poquito mejor. Insecto de Mapache, supongo que cuando os he dicho que se me comió el cable de internet una rata. Y Halo 5 Rich dice: no hagan esto en casa, loco diva, ñapa o workaround. Efectivamente, El Dado Loco dice: la primera vez que escucho ñapa. Pues sí, una chapuza, no sé si habéis escuchado también chapuza, ¿vale? Bueno, pues esto me ha desplegado, me ha tardado un poquillo, yo qué sé, si lo voy a hacer una vez, yo mismo voy a hacer ese deploy, pues tampoco pasa nada. ¿Qué pasa? Que en todo esto de CI/CD, ¿vale? CI es con integración continua, pero CD es, puede ser como Continuous Deployment o Continuous Delivery, ¿vale? Que significaría que cuanto más a menudo yo esté desplegando al siguiente entorno, antes voy a detectar cualquier posible fallo, conflicto o cosa que no vaya bien, ¿no? Entonces, ¿qué es muy buena idea? Bueno, pues es muy buena idea yo crearme un job, como los que hemos visto antes, de estos de... ¿por qué no tengo esto así?
A ver. Vale. ¿Sabéis qué ha pasado? Que no he hecho, esto lo he hecho mal, porque no he hecho pool de los cambios que tenía en la rama, ¿vale? Entonces, y además no me he cambiado la rama de integración, he hecho todo mal. Vale, empezamos. Vale, me tengo que cambiar a la rama de integración, lo primero, ¿vale? Que se me ha ido la bola. Porque estaba en mi rama esa de prueba conflicto. Ahora aquí, ¿qué me va a pasar? Que voy a tener el mismo problema que antes en el permission set. Por aquí, tengo que tener en algún momento. Vale, no tengo todavía el problema ese porque no he hecho como pull de los cambios, ¿vale? Pero si le doy aquí, esto ya me va a traer los cambios que se han mergeado arriba. Y ahora sí me va a aparecer esto, ¿vale? Y ahora sí que voy a borrarlo. Y ahora esto sí que va a ser la chapuza, vamos a llamarle ahora, que hemos comentado antes, ¿vale? Ahora sí. Y ahora sí estoy en mi rama de integración y además estoy conectada a mi OR de integración. O sea, lo que he hecho antes no estaba bien, ¿vale? Y sí que puedo hacer el project deploy. Bueno, ahora sí que os lo enseño. Cuando me estaba refiriendo a que se puede crear un job que os ayude a constantemente estar desplegando todo lo que se mergea en integración a la OR de integración, ahorrándote también ese paso tú y haciendo que haya menos fallos porque todo se automatiza, me estaba refiriendo a crear un workflow de estos de GitHub Actions o cualquier otro sistema de automatización de Continuous Integration que estéis utilizando. Entonces, en esos jobs yo le puedo decir que, igual que aquí le hemos dicho que cada vez que se haga un push a esta rama se haga tal cosa, yo puedo crear uno que diga cada vez que se haga un push a integración, despliégame el código a la OR de integración. Vale. ¿Y qué ocurre? Que en lugar de matar mosca a cañonazo y que me despliegue todo cada vez, pues puedo utilizar un plugin que se llama SFDX Git Delta. Git Delta. Que lo que hace es compararme lo que ha cambiado entre un commit y otro y solo me despliega los cambios necesarios. Entonces es muy cómodo porque te va a desplegar lo estrictamente necesario y te va a tardar muchísimo menos tiempo en hacer ese deploy, ¿vale? Ese plugin es este de aquí. Que el creador es un muchacho que trabaja en Salesforce, pero el plugin no está oficialmente soportado, aunque todo el mundo lo usa. Por aquí te lo dicen, te dicen, no es una herramienta oficialmente soportada, ten cuidado, pero a la vez todo el mundo lo usa, ¿vale? Entonces, os lo voy a pasar también por aquí. Y voy a abrir por aquí también un blog que tengo por ahí. A ver si lo encuentro. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Vale, no lo tengo aquí, pero puedo poner SFDX Git Delta blog. Y aquí está. Os lo paso también. ¿Vale? Que este blog explica con detalle cómo funciona Git Delta y cómo utilizarlo. Vale, es un plugin de la herramienta de lineados de comandos de SFDX que te lo puedes instalar. Por supuesto, lo podrías ejecutar bajo demanda, ¿vale? No hace falta que lo metas en tu job de CI/CD, pero si lo metes en tu job de CI/CD, pues va a ser mejor porque así te vas a ahorrar el tener que estar desplegando los siguientes entornos. Muchas gracias por el follow, Borocodes. Vale, entonces por aquí te dicen, bueno, te explican un poquito cómo funciona, los requisitos que tiene, que es que estés utilizando Git, que sigas el source format y todo eso, pero bueno, espero que ya la mayoría de gente lo esté utilizando. Y aquí te dice la diferencia de hacer un full deploy, que tarda la vida, a hacer un deploy poquito a poquito, que va a ser mucho más óptimo. ¿Cómo se hace ese deploy?
pues igual que hemos ejecutado SF Project Deploy Start para desplegar todo el código, pues ejecutaríamos otro comando que sería este de aquí, que te va a desplegar lo de, mira, te lo dice aquí, esto significa analiza las diferencias entre head, que es el último commit que has hecho, y head con la casita, que es el commit anterior, y dice, y lo que hace es, con eso te crea por debajo, tú no lo tienes que gestionar, un package XML que sería el manifest, y te crea también uno de estos para destruir cambios, y te hace el deploy con eso, ¿vale? Con lo cual es muy, muy, muy útil. Si estáis utilizando un monorepo y no tenéis planes de utilizar paquetes, os recomiendo que le echéis un ojo encarecidamente. Vale, ¿y cuál sería la tercera opción? Hemos visto desplegar todo, desplegar poquito a poquito. Tercera opción, desplegar utilizando paquetes, que ya vimos cómo hacerlo, ¿vale? Pongo por aquí cuál fue el... ¡Ay, no! Aquí no. Vamos a ver, que es que me tengo que meter en mi canal de YouTube. Un momentito. Que os lo enseño por aquí, ¿vale? Vamos a buscarlo. Tenemos por aquí la playlist de Salesforce para Devs. Y entonces por aquí hice de packaging, hicimos el capítulo 40 y el capítulo 41, ¿vale? Ahí os expliqué cómo crear un locked package con un comando también, y ese un locked package instalarlo en una organización. ¿Ventajas que tiene hacerlo de esta manera? Pues que lo haces también pasito a pasito, decidiendo tú la modularización del código, con lo cual tienes como mucho control sobre lo que estás desplegando a tus organizaciones y va a haber menos errores, menos problemas de dependencias, etcétera, ¿vale? Entonces también es una opción a contemplar dependiendo de lo grande que sea tu proyecto. Bueno, preguntas, dudas por aquí, contadme algo, estáis hoy súper callados. Está por ahí Borocodes, que ha saludado a todo el mundo. ¿Qué tal, Borocodes? Muchas gracias. No sé si es tu primera vez en este stream, pero bueno, aquí lo que estamos haciendo es aprender a programar en Salesforce. Yo trabajo en Salesforce, soy Developer Advocate y he sido programadora de Salesforce durante un montón de años e intento, pues, ayudar a la comunidad hispanohablante para que aprendan programación de una forma más sencilla. Y bueno, llevamos ya unos cuantos capítulos hablando de toda la parte de DevOps. Entonces, bueno, ¿cómo seguiríamos a partir de aquí? Despliego integración, en integración se harían las pruebas que fueran necesarias, ya desplegaría a mi siguiente OR en el pipeline y finalmente todo llegaría a producción, ¿vale? Así sería más o menos la historia. Ahora, ¿qué pasa? Que todo esto lo hemos hecho de forma como bastante manual. Vamos, hemos hecho casi todo nosotros, aunque os he ido enseñando cómo se puede automatizar con los jobs de integración continua. Pero hay por ahí una herramienta de Salesforce que te permite hacer esto de una forma más sencilla, también con menos flexibilidad, porque además es una herramienta bastante nueva que está todavía en sus inicios, pero que en muchos casos te puede simplificar la vida. Y esa herramienta se llama DevOps Center. Voy a ver agüita por aquí. Pues a ver, voy a ir cerrando por aquí y lo que vamos a hacer es, pues vamos a instalarlo, ¿vale? En nuestra organización para ver cómo funciona. Esto lo vamos a ir cerrando. Venga, y entonces lo vamos a instalar. Vale, me dice, ¿cómo se instala? Pues me vengo al setup y busco aquí DevOps Center. Por cierto, esta es mi OR de producción y yo lo voy a instalar aquí, pero no tiene por qué estar ahí, ¿vale? Puede estar instalado en otro sitio. Es como el Code Builder
que lo instalas donde sea, pero luego tú le enlazas las orgs que el Code Builder utiliza. Igual que el DevOps Center, tú le enlazas las orgs que definen tu proyecto. Entonces no tendría por qué estar instalado en producción. Vale, pues voy a activarlo. Es un Manage Package que se instala tal y así. Y luego hay algún paso más. Hay que crear una Connected App y alguna historia más, pero lo hacemos rápidamente. Lo quería hacer desde cero también para que lo veáis. Vale, pues vamos a instalar al DevOps Center. Me pide ahí unos cuantos permisos. Y bueno, y esto va a tardar un poquillo, así que mientras vamos a ir viendo qué más pasos hay que hacer. Me dice, bueno, me ha dicho que lo instale solo para administradores, yo lo instalo para todo el mundo, porque como es una orden de prueba, pues da igual, pero en vuestra source, pues siempre seguir el principio este del Minimum Privilege Principle, ¿no? Que sería como siempre intentar dar los menos privilegios posibles a los usuarios. Gracias por el follow, Carlos Po. Hay que crear una Connected App. La puedo ir creando, ¿vale? Esto me lo voy a poner por aquí en otra pantalla para ir más rápido. Vamos aquí a las Connected Apps. ¿Sabéis para qué son las Connected Apps? ¿Alguien utiliza alguna Connected App? Las Connected Apps son para poder implementar integraciones que vayan hacia Salesforce, ¿no? O sea, si yo tengo un servidor third party, por ejemplo, tengo SAP y desde SAP tengo que conectarme a Salesforce, en Salesforce tendré que crear una connected app que dé autorización a SAP para poder conectarse. Esto no lo hemos visto, la verdad, porque no me he metido en eso, pero lo podemos ver también otro día, ¿vale? Entonces, aquí en connected apps, creo que es mejor desde el App Manager. Aquí en el App Manager le puedo dar a New Connected App y me va a copiar todo lo que me pone aquí en la documentación, que aunque no lo veáis, lo tengo aquí al lado, ¿vale? Es esto justo lo que estaba enseñando antes del DevOps Center. Entonces, Connected App Name S, API Name S, perfecto, Contact Email, este otro. Hay que ponerle un logo, no sé por qué, parece ser. Bueno, no es obligatorio, pero sí que me pone aquí que lo incluya, pues ya está, yo lo incluyo, que no me cuesta nada. Entonces tengo que hacer esto, luego en Web App Settings, que está por aquí, tengo que poner esta Start URL y me dice que le dé a Save. Vale, y ahora dice que le dé a Manage, que le dé a Manage Permission Sets y me dice que busque el Permission Set SF DevOps Name Credentials. Vale, no lo encuentro porque a lo mejor todavía no ha terminado de instalarse. Vale, entonces me voy a esperar un segundillo. Los paquetes los veis aquí, ¿vale? En Installed Packages, en esta UI que os enseño cómo llegar, es donde se ven, ¿vale? Y aquí tengo pues un montón de paquetes instalados porque esto es una org de demo, pero todavía no ha terminado de instalarse, entonces vamos a esperar un poquillo, ¿vale? Mientras termina de instalarse. Me debe de llegar un email cuando termine de instalarse, así que me voy a abrir el email por aquí y mientras voy a mirar a ver qué me decís por aquí. Insecto Dev dice, disculpa si ya lo has comentado alguna vez. Mi pregunta es, al momento de deployar a producción, por ejemplo, una clase Apex, ¿se ejecutan las validaciones automáticamente?
Es decir, busca automáticamente su respectiva clase de text. Sí, o sea, tú para poder desplegar a producción, de hecho, se tienen que ejecutar los test y tiene que haber un 75% de cobertura de código. Entonces, digamos que cuando tú haces ese deploy, por debajo la OR te va a comprobar que esos test pasan el 75% de cobertura y te va a buscar los tests que haya en tu OR para aplicarse a ese cálculo de cobertura, ¿vale? Y por ahí dice Lilian, no sé a qué te refieres, Lilian, será a lo mejor a lo de la Connected App que he preguntado. Y Gabriel Sansa dice, hola Alba, ¿cómo estás? Me quedó una duda al hacer una instancia que posea sandboxes como una de producción para pruebas como tiene tú. Como tienes tú, imagino que no es fácil de hacer. No te entiendo bien. A ver, me queda una. Acceder una instancia que posea sandboxes como una de producción. Vale, ya te estoy entendiendo. Pues mira, sí que puedes probarlo porque creo que cuando pides una. Como una demo de Salesforce, ¿vale? No es una de developer, es como una cosa aparte. Tienes como un mes para probar y luego ya al mes te empiezan a cobrar. Es como cuando pruebas las aplicaciones de iPhone y todo eso, que tienes un mes de prueba, pero tú ya como que te registras como si lo fueras a utilizar para siempre y luego si no te gusta, pues al mes te vas de baja. Pues eso mismo se puede hacer. Y entonces sí que te dan una tal que así. A ver. Creo que es directamente. Vamos a buscarlo. No sé ahora mismo dónde es, pero sé que se puede, ¿vale? Salesforce, request demo Salesforce, por ejemplo. A ver, aquí por ejemplo, vale, no lo encuentro, pero luego busco la página en la que es y os lo mando, ¿vale? Sé que te dan una licencia también si eres Community Group Leader, o al menos te lo daban antes. Esto de la comunidad de Salesforce, lo del Trailblazer Community Group, Trailblazer Community Groups, que son como los grupos que se reúnen, tipo meetups, para hablar de Salesforce, etc. Pues si eres un líder, creo que antes te daban como una licencia de Salesforce gratuita para que tuvieras como tu OR de producción. Y luego para las ONGs y todo eso también es gratis, ¿vale? Si alguien está viendo esto y tiene una ONG, puedes utilizar Salesforce gratis. Salesforce da licencias gratis a ONG, también da dinero y también da horas de voluntariado de los empleados. O sea, nosotros una semana al año de trabajo la podemos invertir en trabajos de voluntariado donde sea, que está muy bien. Vale. Gabriel Sansa dice, ah, gracias, voy a investigar, luego te lo paso de todas formas, ¿sabes? Luego lo pongo en el vídeo. Y Loco Divas dice, las Connected App son como una puerta que da acceso a una OR de Salesforce. Me gusta mucho esa definición, está muy bien, muchas gracias por compartirla. Vale, pues venga, voy a refrescar aquí a ver si se ha instalado ya el DevOps Center. DevOps Center, tío, no se ha instalado todavía, madre mía, pues no voy a terminar DevOps hoy, ¿eh? Ya voy a mirar mi email. No se ha instalado todavía. Pues nada. Vale, os puedo enseñar. Tenía otra OR donde lo tenía instalado. La voy a buscar, ¿vale? Y os la enseño. Creo que la tengo instalado en otra OR. No va a ser lo mismo, pero no pasa nada. Por lo menos me sirve para enseñároslo.
Pues en esta hora, si me voy por aquí a DevOps Center, me pone que está activado, y si miro los installed packages debería estar ahí. Ahí lo tenemos, ¿vale? Aquí sí que está instalado. Entonces, bueno, pues lo vamos a utilizar desde aquí. No pasa nada, ¿vale? ¿Cómo se lanza? Es una aplicación. Lo que pasa es que es una aplicación pues que se sale así un poco del flujo de cómo funciona la interfaz gráfica de Salesforce normalmente, ¿no? Es como que se te abre aparte y se ejecuta así en full screen. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si esto se me abre. Let's go. Madre mía. Mi internet hoy va a pedales. No sé si tengo otra vez ratillas por ahí. Maldita sea. Normalmente no tarda tanto. Pero no sé qué está pasando hoy. El mundo se ha confabulado en contra mía. Cuando quiera DevOps Center, pues os lo enseño. Mira, podemos ver la conectividad, si queréis, que aquí sí que tiene que estar creada. Pero vamos, me faltaban un par de pasos que están en las instrucciones. Aquí está la conectividad, ¿vale? View. Aquí la tenéis. Esta la tenía ya configurada. ¡Ay, me va muy lento! A ver, que me había puesto por aquí. Sí. Aquí está. Vale. Aquí tengo tres proyectos de cosas que estaba haciendo con... pues con una de las sample labs que se llama Dreamhouse, pero puedo crear un nuevo proyecto, ¿vale? Y este nuevo proyecto pues va a ser el proyecto que vamos a asociar a nuestra aplicación esta de plantas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene DevOps Center? Que tiene ya muchas cosas automatizadas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, lo tienes que conectar a un repositorio, pues ya lo que hace es... todo ese trabajo de estar enviando cosas a tu repositorio y demás, te lo va a hacer por debajo cuando tú vas promocionando los work items, que serían como tus features, tus funcionalidades, de una hora a otra te lo va a hacer solo, ¿vale? Y para eso tiene que haber un repositorio como por detrás. Ahora mismo solo soporta GitHub, pero en el roadmap estaban muchísimos otros servidores. Entonces, aquí, bueno, esto la primera vez que lo hagáis os va a pedir que os conectéis a vuestra cuenta de GitHub. Yo como ya he creado más de un repositorio, pues lo tengo conectado, pero vosotros pues lo tendréis que hacer, ¿vale? Entonces, me está diciendo que el repositorio ya existe porque si yo me voy a mi cuenta de GitHub esta, yo tengo ya un repositorio que se llama plantas, ¿vale? Y de hecho tengo otro que se llama plantas DevOps, que es con el que he estado trabajando. Entonces lo que voy a decir es que utilice un repositorio existente y vamos a utilizar el de DevOps, que es el otro en el que he estado trabajando, ¿vale? En el cual me he creado todas las cosas que hemos estado viendo antes. Vale, pues venga, esta es la URL de mi repositorio y voy a crear el proyecto. No sé si le he dado las gracias por el follow a Esfericux. Qué nombre más guay tienes, me gusta. Vale, pues ya tengo aquí mi proyecto este de plantas. Entonces, ahora me pide que configure mi pipeline. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener una UI en la cual vamos a ver todas nuestras orgs y de forma visual vamos a ir pudiendo subir nuestras funcionalidades de una a la otra.
Entonces, me voy a conectar a mi orden de producción. Venga, perfecto. Esa va a ser una de las orders de mi pipeline. Y, a ver que no me equivoque, de usuario, voy a utilizar la orden de producción con la que he estado trabajando todo el rato, ¿vale? Que ya veis que no tiene por qué ser la misma que en la que está instalada el DevOps Center. Vale, ya me está... me dice, se ha creado un nuevo environment y ya me pone ahí como que tengo un environment. Entonces ya puedo entrar dentro del proyecto y puedo seguir configurando mi pipeline, conectándome a todas las sources que tengo por ahí. Ahora mismo, por defecto, me vienen así como varios stages, varias etapas. Voy a borrar una, que va a ser esta. No, staging teníamos, integración teníamos. Lo que voy a borrar es la de UAT, porque yo tengo un pipeline más sencillo. Vale. Y vamos a definir todos los environments. Entonces, producción. Lo tengo ya conectado a mi orden de producción. ¿Y qué es lo que me queda? Conectarlo con una branch de Git. En mi caso, pues como ya existía una branch que era la branch main, esta es la que vamos a utilizar. All levels y the stage. ¿Por qué no me deja? A ver. No sé por qué no me deja. Me debería dejar coger esa rama. Bueno, voy a conectar los otros environments y ahora lo vemos, ¿vale? Voy a conectar el environment de staging, que sería una sandbox. Que yo la había llamado... A ver, es esta. Las voy a ver en el setup para que no se me olvide. Sandboxes. Staging se llama sin más, ¿vale? Entonces sería el nombrecito que le he puesto antes, punto staging, y la contraseña la misma que tienes en producción. Vale, perfecto, ya tenemos conectada nuestra org. Está dando una lata en las PAS. nuestra org de staging. Y voy a conectar también la de integración, que también era una sandbox y se llamaba integr. Entonces era este punto integr. Vale, que sigue, quiero conectarla al DevOps Center. Y bueno, y tengo dos Development Environments, ¿no? Tenemos Dev 1 y Dev 2. Pues venga, voy a añadirlos aquí. Dev 1. Vale, no me deja porque lo tengo ya usado en otro proyecto. Pero le voy a llamar, por ejemplo, Plants Dev 1. Gracias por el follow, Rainer F1. Vale, el Dev1, le ponemos Dev1 al final. Venga, perfecto. Y voy a conectar también el Dev2 y así puedo ir cambiando sandboxes cuando sea necesario para desarrollar mis features pues donde sea. Mirad que aquí me dice que los development environments tienen que tener el source tracking enabled. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que DevOps Center te va detectando lo que ha cambiado, y para que se detecte automáticamente lo que ha cambiado, el source tracking tiene que estar activado. Ponemos plants dev2 y a la última
Muchas gracias por el follow, Barringus. Dev2. Venga. Y ya nuestra última hora. Estupendo. Pues ya tenemos todo esto configurado, ¿vale? Vale, esto es que estoy tontísima antes, ¿vale? Y no me he dado cuenta que es que ya está configurado como main. Y estaba pensando yo, lo tengo que configurar. Y no, es que ya está, porque si os fijáis me dice aquí existing branch main. Con lo cual, mi environment ya lo tengo asociado a la rama main. Perfecto, que es lo que quería, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos para la siguiente? Pues este es mi environment de staging, pues voy a utilizar mi rama staging. No existe porque pues no la creé en su momento, pero no pasa nada porque la puedo crear aquí. Vale. Y luego aquí, pues vamos a utilizar, claro, es que ahora esto... Ya sé lo que me está pasando, que como no creé la rama staging en su momento, pues ya no me deja seleccionar las otras ramas. Pero no pasa nada, vamos a crearlas y ya está, ¿vale? Le vamos a llamar integración 2 a la rama esta y ya estaría. Y la de integración esa que teníamos por ahí, pues la abandonamos. Entonces, mi pipeline ya está. Yo puedo ahora... Ah, vale, no lo he creado, ¿vale? Tengo que activarlo el pipeline. Esto que veíamos que ponía... Que ponía... ¿Dónde está? Porque no lo veo ya. Bueno, había un mensajito que me ponía This is the bundling stage, ¿vale? Eso es porque hay una funcionalidad de DevOps Center que te permite como hacer paquetitos de funcionalidad para que se deploye. Es como lo de los unlocked packages, pero no utiliza unlocked packages por debajo. Y lo que hace es como asociar en uno de tus stages, de tus fases del pipeline, digamos que junta todos los metadatos que forman parte de un work item para ir desplegándolos todos a la vez, ¿vale? Y eso se llama bundling. Y se supone que si tienes un bundling stage, el bundling stage como muy prontito, va a ser mejor para tu funcionalidad porque va a haber menos errores de conflictos y de fallos por dependencias, ¿vale? Lo que pasa que yo pues he puesto que ninguno era en bundling stage y ya está, pero eso es algo que podéis explorar. El caso es que ya tengo ahí como mis environments y ahora fijaros que se me ve muy claro aquí pues las versiones del código que tengo, ¿vale? Que de momento, como acabo de inicializar esto, este proyecto, pues me pone NA, pero en el momento en el cual yo empecé a subir features de mis development environments para arriba, pues todo esto me va a ir cambiando y me va a ir reflejando lo que voy añadiendo a cada environment. Entonces, ahora, vamos a poner que yo ya tengo el pipeline creado y que ya quiero empezar a trabajar en una feature. Igual que el otro día... Pues lo que hicimos fue clonarnos, o sea, crearnos una rama a partir de integración y ya desplegamos ese código de forma manual a nuestro entorno de desarrollo y empezamos a trabajar ahí. Pues todo eso DevOps Center me lo va a hacer solo, ¿vale? Es mucho más sencillo. A ver, tengo aquí unas cuantas preguntas. Alo5Rich dice que se va a pasar por el canal de YouTube para ver todos los vídeos y que tiene una duda que es si existe alguna página que hable sobre las buenas prácticas de Salesforce. Pues sí, mira, en Trailhead, que Trailhead es nuestra plataforma de aprendizaje tutorizada y gamificada, que está, bueno, más que tutorizada, gamificada, que está muy chula. Hay por ahí un módulo que es de como convenciones de código, ¿vale? A ver si así lo encuentro.
Esta es, ¿vale? Que está chulo. Echarle un ojo. Estos módulos, pues, son como un módulo que te va enseñando, como una lección que te va enseñando cosas sobre el tema del que vaya, y luego hay siempre como un quiz o un challenge. Los challenges los tienes que implementar en una organización y es bastante divertido, está guay. Luego te van dando puntos y demás. Y aquí tienes un montón de módulos de lo que quieras, básicamente. Pero como me has preguntado de buenas prácticas, pues te paso este, que sería un buen lugar para empezar. Y a Reiner me ha preguntado que cuánto pago por mi dominio web al año. Pues no te lo voy a decir, lo siento mucho. Y el dado loco dice, ¿para qué sirve? Estoy medio perdido. El dado loco, lo de DevOps Center sirve para hacer todo lo que llevamos haciendo en los últimos 4 o 5 streams, que ha sido hacer todo nuestro flujo end-to-end, desde que tú creas una feature, empiezas a trabajar en una feature, hasta que va pasando por todas tus orgs, hasta que llega a producción, ¿vale? Para hacer todo eso de manera sencilla y automatizada. Para eso sirve DevOps Center. Y por aquí Gabriel Sansa dice, probar DevOps lo puedes hacer con una developer org sin tener una de producción. Es que tengo que implementar DevOps y tengo que empezar a hacer pruebas. Sí, lo que pasa que, claro, en esa developer org tú puedes instalar DevOps Center, pero te tienes que conectar a una sandbox, ¿no? Entonces necesitas sandbox para poder hacer pruebas, ¿vale? O con tus propias sandbox, bueno. Ya te digo, yo si quieres hacer una prueba como de concepto justo antes, pediría una org de demo. También preguntad, hay un grupo de DevOps Center en la Trailblazer Community, ¿vale? Y ese lo mira siempre la Product Manager de DevOps Center. Entonces podéis preguntar ahí a ver cuál es la mejor estrategia para empezar a implementarlo. Bueno, que me va a internet muy lento, pero que entre el Blazer Community, si buscáis DevOps Center, os va a salir un grupo, ¿vale? Entonces, ¿por dónde íbamos? A ver, que me pierdo. Sí, íbamos a crear un work item, ¿no? Entonces, el work item que habíamos creado el otro día fue lo de crear las plagas. Pues vamos a crear otro que sea, yo qué sé, crear remedios, ¿vale? Que sería pues otro tipo de objeto que pudiéramos crear para el tema de las enfermedades de nuestras plantas. Aquí pues puedo describir lo que sea, de lo que va ese work item en el que vamos a funcionar. Esto os puede sonar mucho a cómo se trabaja con Jira y cosas así. Y por el momento Jira no está integrado, pero se está trabajando en integraciones con Jira. Y tú puedes hacer la integración con Jira de forma personalizada, ¿vale? Aquí podría buscar un desarrollador, por ejemplo, y asignarle el work item. Y bueno, salvar. Vale, pues ya tengo mi work item. Y puedo entrar en él y decir, venga, me voy a poner a trabajar con él. Me pregunta cómo quiero trabajar con él. Puedo trabajar desde DevOps Center utilizando algunos de los Development Environments conectados, o puedo trabajar desde fuera de DevOps Center. Si trabajo desde fuera desde DevOps Center, pues va a ser todo mucho más yo me lo guiso, yo me lo como, pero hay unos comandos del CLI de DevOps Center que se pueden utilizar para que DevOps Center tenga en cuenta los cambios que tú estás haciendo en tu rama, etcétera, etcétera, y para que tenga en cuenta cuándo está lista tu funcionalidad, ¿vale? Pero lo sencillo, pues trabajar desde DevOps Center. Entonces, si os fijáis, aquí me dice que se ha creado la rama WI00018, Work Item 0018. Pues si me vengo aquí a mi repositorio, ¿dónde se veían aquí las ramas? Que no me sale, no me acuerdo. Issues, pull request, aquí, ¿vale? Branches. Si os fijáis, aquí se me ha creado una rama que es work item 18 y la ha creado DevOps Center en mi nombre. Es decir, es lo mismo que hicimos el otro día nosotros por comanditos, pero lo ha hecho DevOps Center.
Entonces, ahora me dice aquí, bueno, se supone que yo aquí podría lanzar mi development environment, empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar y vamos a crear un objeto que se llame remedio. En el setup, objetos, voy a crear uno nuevo. Que se va a llamar remedio. Y ahora aquí me sale un mensajito que me dice hay 126 ficheros disponibles para traerse, ¿vale? Para traerse no significa que los voy a añadir inmediatamente al work item, sino que me van a salir aquí y voy a poder elegir los que quiero añadir y los que no. Entonces me los voy a traer, ¿vale? Voy a hacer pull. ¿Por qué me salen tantos cambios? Porque estoy en una demo org, que os lo comenté el otro día, de Salesforce y me salen cosas raras. Pero teóricamente ahí solo me debería salir lo que he cambiado. Vale, entonces aquí me salen millones de cosas, pero lo que voy a hacer es buscar. Uy, ¿cómo puedo buscar aquí y el objeto que me acabo de crear? Ah, no, es que, vale, esto lo hace como por batches. Y me pone ahora mismo que todavía no ha terminado de hacer pull. Entonces, le voy a dar otra vez, a ver. Es como que va poco a poco. Eso es. Vale, sí, no hace falta que le des, ¿vale? Lo ha hecho solo. Entonces, si os fijáis, aquí tengo ya mi objeto de ese remedio que acabo de crear. Esto me está comparando. A ver. Sí, que es que estoy pensando una cosa. Sí, es que no estoy segura de si esto me está comparando con la siguiente rama, que sería la rama integración, o si simplemente está teniendo en cuenta el index de la OR. Y creo que, claro, todo esto son cosas que yo he creado en mi entorno de desarrollo y que se supone que he mergeado ya. No sé, eso ahora mismo no lo tengo súper claro. Luego os lo digo, ¿vale? Es que como he hecho ya tantos cambios y tantas ñapas, como he dicho antes, ahora mismo no sé algunas cosas en qué estado las he dejado. Pero bueno, teóricamente aquí me deberían salir solamente los cambios que haya realizado en mi entorno, que serían los que corresponden a mi funcionalidad, ¿vale? Y aún así, pues yo aquí puedo filtrar y seleccionar los cambios que sean. ¿Cómo puedo hacer que esto se resetee? Pues puedo hacerme un despliegue de lo que tengo, o refrescar la sandbox, por ejemplo, o hacerme un despliegue de lo que tengo en la orden de integración aquí, ¿vale? Halo 5 Rich me dice, ¿no será porque creaste una rama de integración que no existía? Sí, yo creo que es por eso. Yo creo que es por eso, ¿vale? Vale, entonces, bueno, vamos a suponer que esto me estuviera detectando los cambios bien. Y aquí vamos a decir new object remedio. ¿Vale? Entonces, aquí, igual que yo puedo hacer los commits de GitHub, etcétera, pues aquí puedo hacer commit changes. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que DevOps Center lo está haciendo por debajo y me está dando como una interfaz gráfica para que, para mí, y especialmente a los administradores que no tienen idea de desarrollo, pues que les sea más fácil hacer esto, ¿vale? Bueno, pues esto se supone que... ya debería haber hecho el commit. Ahí está, commit completado. Vale, y ahora aquí, ¿cuál es el siguiente paso después del commit y del push? Porque realmente eso hace también un push, el crear un pull request, ¿verdad? Pues aquí en DevOps Center se llama review. Han puesto review porque es como un nombre más genérico para que no esté solamente asociado al caso de GitHub, sino al caso de otros proveedores, ¿vale? Pero es lo mismo. Entonces, si yo le doy aquí a ver ese review, me sale que DevOps Center ha creado automáticamente ese pull request y yo en ese pull request puedo ver qué cosas han cambiado.
y puedo hacer exactamente las mismas cosas que hago si hago todo de forma manual. Puedo hacer un code review, etcétera, etcétera, y cuando esté contenta ya, darle a que ok, ya se puede mergear este pull request. Entonces, si os fijáis, automáticamente me ha pillado cuál es la rama que corresponde al siguiente entorno en mi pipeline, que sería la de integración 2, esta que hemos creado, y ya me sale ahí el cambio. Y bueno, y entonces yo aquí, ya una vez he aprobado mi pull request, puedo decir que yo no me lo puedo aprobar porque solo soy mi propio usuario, ¿vale? Pero ya puedo decir aquí, esto está ready to promote. Es decir, el pull request ya está bien, ya se puede mergear porque está aprobado, ¿vale? Teóricamente esto debería estar aprobado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que ya me puedo ir a la vista esta del pipeline y me va a salir que dentro de mis work items aprobados está este, ¿vale? Y está muy guay porque entonces cuando yo ya digo está aprobado, quiero desplegarlo al siguiente entorno. ¿A qué equivale desplegar al siguiente entorno? Pues a mergear ese pull request y que por debajo se despliegue al entorno de integración. Entonces le puedo dar aquí a Promote Selected y esto ya está haciendo todo por mí, no me tengo que preocupar, ¿vale? Aquí, bueno, puedo seleccionar una serie de opciones, me permite hacer como un Delta Deploy porque me permite desplegar solamente los cambios que no estén en el Integration Stage y me permite ejecutar los tests de diferentes maneras, ¿vale? Entonces me he quedado con lo que viene por defecto, esto ya lo está subiendo a integración y está haciendo todo por mí por debajo, que es pues muy conveniente y muy sencillo de utilizar. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Está pusheando ya. Muy bien, pues me ha dicho promotion successful, ¿vale? Se supone que ya ha ido todo bien y que está en mi rama de integración. Si yo voy a mi orden de integración ahora, el objeto de ese remedio debería estar ahí, ¿vale? Vamos a verlo. Me vengo aquí al setup y en objetos, pues debería tener un objeto remedio, aquí está, ¿vale? Entonces es una forma como mucho más sencilla de ir pasando cambios de un sitio al otro. ¿Cómo sería el siguiente paso? Pues hago promote a la siguiente OR, que sería la OR de staging. Entonces esto por debajo me está creando los pull requests, me los está probando y me está haciendo el deploy a la rama de staging. Y así, 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 hasta que llega a producción. Una cosa que está guay es que aquí puedes ver qué estado tienen tus entornos. Entonces, si os fijáis en Dev 1, como es en el último que he desarrollado una funcionalidad, me pone que está up to date. Pero ahora resulta que Dev 2 me dice que está not in sync. Puedo ver qué es diferente. Y aquí me dice, es que hay algunas cosas en Dev 1 que no existen en Dev 2. Y esa cosa es tu objeto ese de crear remedios. ¿Vale? De remedios, perdón. Y entonces aquí le puedes decir, espérate, que le puedes decir sincronízamelo. No, ¿cómo es esto? Gracias por el follow, Juan CTXD. No sé por qué no me deja sincronizarlo. Pero antes me dejaba, ¿vale? No sé por qué no me deja. Esto lo he hecho yo
anteriormente, el sincronizar Dev2 para traerme todo lo que no... Ah, aquí está, ¿no? Sync. Ya está, en sync, que no lo veía. Vale, pues ahí lo que le he dicho es que me traiga lo que hay en integración. O sea, estoy haciendo como un deploy al revés. Estoy moviendo cosas desde integración hasta Dev2 para que tenga lo último de lo último. Entonces, ¿veis qué sencillo? Es súper sencillo mover metadatos de un sitio a otro con esta funcionalidad. ¿Problemas que tiene? Pues que no soporta todo, que está como en un estado todavía muy temprano, y pues la integración con GitHub tiene que ser con GitHub de momento. No soporta paquetes, por ejemplo, hacer deploys por paquetes, pero poco a poco se va desarrollando. Os quería pasar que está por ahí el roadmap de este producto, está público, ¿vale? Es este de aquí. Y podéis ver en lo que se está trabajando, lo que se está investigando, y bueno, y podéis hablar sobre el tema que queráis y preguntar. Entonces está guay porque si tenéis algún tipo de blocker por el cual no podéis todavía utilizarlo, pues podéis saber si la solución va a venir pronto o no. Y el grupo de Letra y Blazer Community, que lo tengo por aquí, ya lo he encontrado, ¿vale? El Product Manager es este, que se llama Gilson Canario, que además habla español, con lo cual le podéis preguntar, incluso en español, y normalmente están mirando lo que postea la gente, ¿vale? Por si tenéis algún tipo de problema. Se me olvidó comentar, voy a pasar, he hecho una demo como muy rápida del DevOps Center. Os voy a pasar un code live que hice, que fue una hora entera hablando del DevOps Center, además con dos desarrolladores que son también unos súper expertos y que explicaron cómo ellos lo han implementado, ¿vale? En el cual dieron un montón de tips de, por ejemplo, cómo te tienes que configurar el force ignore al principio cuando creas el repositorio desde cero y consideraciones a tener en cuenta. Os lo voy a pasar porque no lo tengo aquí. Sí, lo tengo por aquí. Todo esto lo pongo luego después en el vídeo de YouTube. A ver, un momento, que no lo he copiado bien. Este, de una hora y media, ¿vale? Una hora y media solo hablando de DevOps Center. Y con estos dos tíos que son unos cracks. Así que os recomiendo que le echéis un ojo. Y luego os quería enseñar que en la última release, en la Winter 24, es cuando han sacado el comandillo ese de la herramienta de línea de comandos para que tú desde fuera de DevOps Center puedas comitear cosas y demás y que DevOps Center se entere y que puedan convivir mejor, como el flujo que puede hacer un administrador o alguien de forma declarativa y el flujo que puede hacer un desarrollador de forma como un poco más techy por comandos y demás, ¿vale? Que sería esto que está en beta y una cosa de conflictos que han mejorado. Vale. Y creo que ya estaría todo por mi parte. ¿Dudas? ¿Preguntas? Venga, preguntarme que ya me voy a ir hoy. Hoy me he pasado tres pueblos. Llevo aquí hablando un ratazo. Pero ya quería terminar el tema este de DevOps. El próximo día no sé qué voy a hacer, ¿vale? Puede ser que haga lo de contaros lo que hay de inteligencia artificial. Puede ser que haga... os puedo enseñar algunas cosas de Lightning Web Components nuevas que han salido. Y no sé si hay algún tema que no haya tocado o que tengáis interés en que toque. Me dijisteis Experience Cloud. A lo mejor puedo hacer algo de Experience Cloud, que además he estado tocando cosillas últimamente. Facu dice que muchas gracias. Nada, gracias a ti por conectarte. Me pregunta Halo 5 Rich que cuando hago directos. Pues mira, intento hacerlos los jueves a las 4, pero no siempre puedo,
porque a veces tengo reuniones y cosas y no puedo. Entonces, lo que hago es que lo pongo siempre, lo anuncio por LinkedIn, lo anuncio por Twitter y lo pongo en un calendario que tengo de streams, que espera que te lo paso ahora mismo. Y así pues se va enterando la gente, porque si no, la verdad que es un poco follón. Y luego los lunes estoy intentando hacer otro que es de básicos de programación, que si tú eres un desarrollador es mejor que vengas a este. A ver qué tengo por aquí, el calendario de streams, te lo paso al chat, ahí lo tienes, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, ya está todo por mi parte. No sé qué os ha parecido esto de DevOps Center. A mí me parece que está fenomenal, la verdad. Es una ayuda muy grande, nada que ver con lo que se hacía antes, que eran los change sets, que eso era una locura, va a pasar cambios de una hora a otra. Y ahora pues se pueden hacer con esto, que lleva todo lo del sistema de control de versiones por debajo y que está pensado y diseñado para que en todos los proyectos se sigan las buenas prácticas de DevOps. Así que nada, chicos y chicas, un abrazo a todos, que tengan muy buena semana y la semana que viene yo creo que podré conectarme también y vemos a ver el tema a tratar. Si tenéis alguna petición de tema, escribidme y me lo decís, ¿vale? Que se me van acabando las ideas. Venga, un saludo y buena semana. Chao.